programa Huertas en Centros Educativos es una derivación de un programa anterior que sucedió en la Universidad de la República, el programa de producción de alimentos y organización comunitaria, que surgió frente a la demanda de vecinos y grupos de vecinos que llegaban hasta la Facultad de Agronomía a pedir apoyo para la realización de huertas. Allí cinco facultades nos reunimos en equipos multidisciplinarios y desarrollamos un trabajo en territorio junto con un montón de personas. Eso sucedió del 2002 al 2006. En el 2005, con la nueva administración de la Intendencia de Montevideo, se arriman aquí a la Facultad de Agronomía el director de Cultura de ese momento y el presidente del CODICEN, y vienen a plantear este tema de, bueno, veíamos que las huertas en las casas se habían un poco reconstruido, y con esa idea de reconstruir la cultura de la tierra vienen a solicitar que se incorporara digamos, en las escuelas y en realidad en los centros educativos, porque pensamos también en un liceo, enseñando la huerta como si fuera una materia curricular. Y Rosenkopf, que en ese momento era el director, decía con deberes domiciliarios, de manera que los niños, las niñas, los jóvenes pudieran llevarse esta práctica a sus hogares. El programa Huertas en Centros Educativos tiene un enfoque múltiple, si se quiere, porque se abordan las huertas desde un enfoque agroecológico. Desde ese punto de vista, con la escuela, con la comunidad, con los niños principalmente, abordamos distintos temas. Del punto de vista social, se trabaja de muy buena forma integrando distintas actividades entre el mismo grupo, desarrollan distintas actividades compartiendo, ¿sí?, y a su vez sumando a que se sumen personas fuera que no están dentro de las aulas educativas, como son los familiares, ¿sí? Y eso hace a un mayor vínculo y una mayor fortaleza social. Permite que a la huerta sea un espacio y que se abra a la sociedad. Bueno, los objetivos del programa son fundamentalmente promover cambios. Cambios hacia lo que es el cuidado de la naturaleza, pero además hacia las conductas de los niños y de la comunidad. Entonces, nosotros, a través del desarrollo de las huertas, que tienen que haber cultivos, tienen que ser productivas, compartir alimentos en la escuela, también promovemos el cambio en aprendizajes, la mejora de los aprendizajes en los niños y en aquellos niños que a veces no tienen esos apoyos en las casas, dificultades propias para el aprendizaje. Bueno, este trabajo al aire libre hace que esos niños también tengan mejores aprendizajes. Después, todo lo que tiene que ver con cambios también en los hábitos alimenticios, mejorar o incluir más alimentos de esos que desde la huerta se promueven, probar nuevos alimentos, y luego eso que es la elaboración. Entonces tenemos cambios en la comunidad, como decíamos, y también en todo esto de promover que esos niños lleven a sus casas esos hábitos también alimentarios y de producir alimentos en casa. Y lo que hacemos es o plantar, o regar, o hacer canteros. También cosechamos, también podemos plantar, también hacemos de todo un poco. Después que empecé a conocer más las plantas, he comido más vegetales y, ¿cómo se llama? Más vegetales que hemos tenido en casa, plantado. Este programa es muy rico porque permite a todos, a toda la comunidad educativa, no solo al niño, al papá, a la familia, a los maestros, a todas las personas que conformamos el espacio educativo, el venir y apropiarnos del espacio, de vincularnos de otra forma, más allá de lo curricular, sino que me vinculo con un compañero, comparto experiencias, sé de dónde surgen ciertos alimentos, que de repente voy a la verdulería y veo la acelga, pero no le vi el proceso, entonces podemos ver ese proceso. Me parece bueno que haga una huerta en la escuela porque, por ejemplo, los niños no saben cosas sobre las plantas y todo, como yo, primer grado, no sabía
no sabía cómo plantar un tomate, una planta, y ahora ya sé cómo se plantan y todo. Los niños cambiaron en el sentido de que ellos aprendieron a reconocer el rabanito, el remolacha, pepino, todo lo de la huerta, y les gusta. Y tenemos plantado como lechuga, tomate, tomate cherry, tenemos boñato, zapallo, papa, tenemos acelga, tomillo también, perejil, frutilla, planta de frutilla. Cambia el sabor, cambia el gusto. Los niños han cambiado en el sentido de que ellos aquí en la huerta aprendieron a lo que es las verduras. Empezaron a comer remolacha, que no sabían lo que eran, pepino. Entonces eso fue un cambio para ellos muy importante. Inclusive los padres después mandaban a pedir las recetas porque los chicos le pedían la misma ensalada que le hacíamos nosotros. Eso es un cambio. Tengo un hijo que está en quinto año con la maestra Alejandra, que viene acá a la escuela de a la 309. Compartimos, o sea, nos separa la rejita nomás, de la huerta de la escuela, de la huerta de acá. Nosotros en casa más o menos siempre tuvimos plantas, a él le gusta la huerta, tenemos gallina también, y pero este año está copadísimo porque hay árboles frutales. Hay una parte que ellos plantaron que son de árboles frutales nativos, y la verdad que está buenísimo, me encantó la idea a mí también. Yo traje un níspero también para colaborar ahí con el proyecto, me pareció buenísimo que los niños tengan árboles frutales en la escuela que puedan comer de los frutales. Mi hijo está fascinado con esa idea de que a la hora del recreo, si él tiene hambre, pueda comer un fruto de la escuela. Me parece fascinante. También es bien importante destacar que han pasado muchísimos orientadores. El otro día, haciendo un listado, vimos casi 100 orientadores de huerta que pasaron por este programa. Y que son referentes para nosotros de los años del pasaje y del crecimiento de este programa Huertas. Que si bien hay mucha gente que no lo conoce, que ni conoce su nombre, y hasta en la propia educación primaria hay maestros todavía que no saben que el programa existe o existió, es un referente para muchos y es un área de trabajo, de creación y de formación para quienes trabajamos en él con tanto gusto. Lo que más me gusta hacer en la huerta es plantar, regar y sacar el pasto de todo de alrededor de los canteros. Hacer una huerta agroecológica es muy bueno porque, como es, las plantas reproducen más alimento de lo que nosotros podemos comprar. Por ejemplo, si no tenemos plata para comprar tantas verduras en el puesto, podemos cosecharlas y traducirlas en nuestro alimento. Juntemos nuestras manos en la huerta y a sembrar, cultivar y cosechar, y otra vez abocar la semillita para el ciclo de la vida continuar. Juntemos nuestras manos en la huerta y a sembrar, cultivar y cosechar. Con paciencia y sin apuro la cuidamos, la plantita, una flor, nos regaló. La abrigamos y atendimos con cariño, y la huerta de colores se vistió.